Bienvenidos a una presentación más de Nutrición Ortomolecular, vitaminas y minerales que cambian tu vida. El día de hoy vamos a saber cómo eliminar las alergias. ¿Qué es la alergia? Las alergias, también llamadas reacciones de hipersensibilidad, son respuestas exageradas del sistema inmunológico, las defensas de nuestro organismo, al entrar en contacto con determinadas sustancias llamadas alérgenos. Existen muchos tipos de alérgenos, algunos de ellos son inhalados o aeroalérgenos, como son los pólenes, ácaros, epitelios de animales y otros que son alimentarios, como son las proteínas de la leche de vaca, huevo, frutas y frutos secos. También existen los fármacos, como son los antibióticos, antiinflamatorios y anestésicos. Los hay de contacto, como el níquel, el cromo y los perfumes. Hay otros que son ocupacionales o laborales, como el látex o la harina de trigo. También los venenos de insectos, como los de las abejas, las avispas y los moscos. Los síntomas más comunes de las alergias son provocados por los pólenes de los árboles, las malezas y el pasto. Esto provoca la fiebre del heno y provoca rinitis alérgica, provoca goteo nasal, estornudos, picazón en nariz, ojos y paladar. La caspa de los animales, que no es otra cosa más que partículas de su piel, provocan los mismos síntomas que las de las alergias del polen. También pueden provocar silbido de pecho y tos. Los ácaros del polvo, que son pequeños insectos que viven en su hogar, y cucarachas. Estos provocan los mismos síntomas que los de las alergias al polen y también pueden provocar silbido de pecho y tos. En los alimentos, especialmente la leche de vaca, soya, huevos, trigo, maní, pescado y mariscos. Estos provocan inflamación del labio o lengua, urticaria, sensación de opresión de la garganta, afonía, náuseas, vómito, diarrea, silbido de pecho, picazón en los ojos y anafilaxia. Existen artículos laborales como el látex, que a veces se denomina como goma natural y provoca picazón en la piel, erupción enrojecida, ampollas o protuberancias. Puede provocar anafilaxia, asimismo la hiedra y el roble venenosos pueden provocar esta reacción. Algunas medicinas de venta con receta, como la penicilina y otras de venta sin receta, provocan los síntomas que abarcan desde erupciones y urticarias hasta anafilaxia. Las picaduras de las abejas, avispas, hormigas y moscos provocan dolor, picazón e inflamación en el lugar de la picadura o sobre una área mayor. También pueden provocar anafilaxia. Su aparición se recrudece en primavera porque uno de los alérgenos más frecuentes son los pólenes, unas células reproductoras de las plantas que proliferan durante esta estación. Esta respuesta inapropiada y equivocada, en lugar de ser beneficiosa, es claramente perjudicial para la persona y produce una serie de alteraciones inflamatorias de la piel y mucosas que originan los diferentes síntomas y signos de las enfermedades alérgicas. Es importante destacar que no se nace alérgico. Se tiene una predisposición genética y en función de los factores ambientales, la persona se hace alérgica a determinadas sustancias con capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad y posteriormente alergia. Durante mucho tiempo se ha considerado equivalente el término hipersensibilidad, un término más antiguo, y por ello se ha considerado erróneamente como una reacción inmunitaria exagerada ante una sustancia. Pero la alergia es la expresión clínica de la puesta en marcha de los mecanismos de respuesta inmunitarios normales del organismo frente a los posibles invasores. Y el único error de la respuesta está en la elección del objetivo, que no constituye una amenaza y no es una exageración. La consecuencia final de este error del sistema inmunitario es el perjuicio del anfitrión, debido a la lesión de los órganos, donde el sistema inmunitario trata de defenderse de esa sustancia inofensiva. La alergia es la causa fundamental de enfermedades tan frecuentes como la conjuntivitis, la rinitis o el asma, y de enfermedades tan graves como la anafilaxia. Mantener un organismo protegido y saludable mediante elecciones alimenticias más nutritivas
no es tan difícil como parece. En nutrición ortomolecular contamos con mineral E1. Su conjunto de minerales son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. Mejora la inmunidad y la resistencia a enfermedades degenerativas, activa los riñones para eliminar el ácido úrico, descalcifica las membranas de las articulaciones artríticas y purifica la sangre y vitaliza el cerebro. B100, nuestro complejo B, produce glóbulos rojos y anticuerpos, produce ácido clorhídrico, ayuda a formar las gamma globulinas en combinación con la B5 y la C y evita las infecciones y resfriados. En algunos casos de anemia, aumenta la energía, regenera los glóbulos rojos, es necesaria para favorecer la vaina de mielina que cubre los nervios, ayuda en la regeneración del ácido fólico durante la formación de los glóbulos rojos. Vitamina C. Previene el cáncer evitando que las células normales se vuelvan malas. Es necesaria en la síntesis de los ácidos biliares. Interviene en la función inmunológica porque contribuye en la formación de gamma globulina junto con el ácido pantoténico y el complejo B, especialmente la B6. Ayuda a evitar infecciones virales y bacterianas. Reduce el efecto de los alérgenos y tóxicos. Y utilizado en el tratamiento de resfriados junto con la vitamina B5 y el B100. Ácido pantoténico, vitamina B5. Ayuda a la construcción celular, al mantenimiento y reparación de todas las células y tejidos, ayuda al buen funcionamiento de las glándulas suprarrenales, ayuda en la síntesis de anticuerpos, especialmente en la formación de gamma globulinas para combatir infecciones, reduce el efecto tóxico de los antibióticos y ayuda en el tratamiento de las alergias junto con la vitamina C. Vitamina B6. Mejora la circulación general porque disminuye los niveles de homocisteína. Es un aminoácido no esencial que interviene en patologías cardiovasculares. Ayuda en el proceso de producción de ácido clorhídrico en el estómago. Mantiene el sistema inmune en perfecto funcionamiento. Ayuda a asimilar las proteínas y las grasas y mantiene el sistema nervioso en buen estado. Vitamina E. Fortalece el sistema inmunológico, por lo que previene enfermedades virales. Reduce la formación de varices, protege la piel y pulmones contra la contaminación por el ozono. Es desactivador de radicales libres, pues estos son la causa de la mayoría de las enfermedades degenerativas como el cáncer, cardiopatías, artritis y senilidad. Protege contra algunos tóxicos que se forman por radiación y disminuye la toxicidad de ciertas drogas utilizadas en la quimioterapia. A más D. Esta combinación previene las infecciones virales, especialmente en niños, mantiene el trofismo de epitelios especializados en intestino y evita la descamación de este y el cambio de sus células. En el aparato respiratorio, evita las infecciones. En el aparato urinario, evita la formación de cálculos. En las glándulas sebáceas, previene la aparición del acné. En el páncreas, evita que se dejen de segregar glándulas y que éste se infecte. Lisina. Este aminoácido estimula la producción de anticuerpos, ayuda en enfermedades como Parkinson, depresión endógena, hipotiroidismo, problemas renales y asma. Produce anticuerpos, hormonas y enzimas. El becaroteno previene las infecciones, fortalece el sistema inmunológico. Una vez ingerido y a medida que se va necesitando, el cuerpo lo convierte en vitamina A. Neutraliza la degeneración de las células al destruir los radicales libres que causan la oxidación. Estimula el proceso inmunitario del organismo, de la visión y evita las cataratas, por ejemplo. El ácido fólico forma los glóbulos rojos de la sangre, ayuda a la multiplicación celular, protege contra los parásitos y bacterias intestinales nocivas, evita la anemia, aumenta el número de anticuerpos y protege contra la intoxicación por alimentos. El resveratrol protege sin cesar las células, incrementando su longevidad y alargando la juventud. Tiene la capacidad de reducir la producción de eicosanoides como las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, componentes que intervienen en las reacciones inflamatorias y la agregación plaquetaria. Su acción antiinflamatoria es tan eficaz como la de la prednisona, un tratamiento farmacológico con la ventaja suplementaria de aportar una protección antirradicalaria. Los lactobacilos
disminuyen las infecciones gastrointestinales, ya que ayudan a regular el metabolismo de la flora intestinal. De esta manera, aumentan la inmunidad de los intestinos, eliminan las bacterias nocivas, mejoran la digestión y absorción de nutrimentos y previenen y tratan los disturbios intestinales como diarreas y estreñimiento. Ayudan en la disminución de síntomas en casos de colitis ulcerativa crónica inespecífica y en el síndrome de intestino irritable, porque disminuyen los procesos inflamatorios de la mucosa intestinal. Estas bacterias amistosas nos protegen contra potenciales invasores dañinos que se inhalan o ingieren. Los bioflavonoides tienen una acción antioxidante y eliminadora de los radicales libres. Tiene efectos antiinflamatorios, antivirales o antialérgicos. Protege al organismo del daño producido por agentes oxidantes como los rayos ultravioleta, la polución ambiental, sustancias químicas presentes en los alimentos. Es una de las sustancias químicas protectoras que el organismo no puede producir. Tiene la ventaja de ser liposoluble e hidrosoluble y por su doble cualidad es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y proteger a las células cerebrales. ¿Tu cuerpo no está funcionando como debe? ¿Qué sustancia le está faltando? Si quieres una mejor calidad de vida, en Ortomolecular tenemos las soluciones sencillas y efectivas. Decídete y comienza ya. Nuestras conclusiones son que si cubrimos las deficiencias de vitaminas y minerales, le damos al organismo sus elementos. El Dr. Linus Pauling, profesor de la Universidad de Stanford y ganador de Premio Nobel a la Paz y Premio Nobel de Química, dijo que no existen enfermedades, solo existen deficiencias nutricionales.